93.0. Sintoniza la 93. 93.0 FM para el sureste de Madrid y BOM Radio en 105.1 FM para toda la Comunidad de Madrid. Medios días en la onda. Jorge Plaza. No sé por qué se ríen los amigos oyentes, porque estoy haciendo ganchillo. A mí el ganchillo es algo que me relaja muchísimo, ¿sabe? Y entre sección y sección, tengo aquí mis agujillas de ganchillo, voy haciendo aquí. No me sale casi nada bien, pero oiga, me voy entreteniendo, ¿sabe? Que es así la cosa. Yo no sé para qué le cuento a usted mi vida, porque dirá usted, yo ya tengo la mía. Lo que sí les voy a contar es que estamos a martes. Sabe usted que todos los martes, en la sintonía de la 93, a través de todas nuestras emisoras asociadas, a través del 93.0, de la radio de toda la vida, a través de las webs, de las apps, como la 93fm.com, radiosurestemadrid.com, R44, radioonline.com, está con nosotros nuestra profesora de cabecera, está con nosotros nuestra maestra de la radio, está con nosotros Vicky Moreno, en la sección que se llama la sección de Vicky Moreno. No se pierda usted el título, es muy importante. Victoria Moreno, ¿cómo está usted? Bienvenida. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? No tan bien como tú, pero bueno. Sí, yo estoy últimamente de memoria muy bien. Estoy mejorando todo ya, ya me acuerdo. Tengo más memoria que el móvil, ¿sabes? O sea, depende que, cuál. El Nokia Castañuela tenía poca. Yo tenía un Nokia con el display verde. Claro. Que tenía un sistema que era infrarrojos. A ver, no sé si se acuerda usted. ¿Sabes alguien que conoces a alguien? A ver, o te llega algún tal de alguien que haga actividades ilícitas, esos móviles se cotizan mucho. Porque no tienen posicionamiento GPS. Ya, pues yo tengo varios. Claro, pues varios. Oye, pues los en el mercado. No sé si funcionan, que están tirados como todos los viejos móviles. Y los tiramos, ¿sabes? No, como si no. Ya, y están ahí y me acuerdo mucho. Ya podemos hablar de eso. Que tenía una memoria para una sola foto. Y además, qué calidad de fotos, por favor. Hombre, una calidad, pero una sola foto. Si se la quería pasar a alguien, era por MMS. Claro. O por infrarrojos. O por el cable. O por el cable que había que hacer aquí. Y tenía memoria para una foto solo, claro. ¿Sabe usted que hablamos de efemérides? Efemérides son acontecimientos importantes que tuvieron lugar días clave, días cercanos a hoy, por ejemplo, donde ocurrieron cosas importantes hace muchísimos años. Es decir, las efemérides recordamos acontecimientos importantes. Y hoy estamos a martes 8 y nos vamos a ir hasta un día 8. Hoy, fíjese, nos ha salido muy bien porque Victoria Moreno quiere recordar algo relacionado con el 8 de octubre, que yo había escuchado algo, pero no lo sabía muy bien, muy bien. ¿Qué se celebra un día como hoy, un martes 8 de octubre? Pues fíjate que en 1582 no hubo 8 de octubre. Atención, queridos amigos oyentes. Nunca existió ese día. No existía el 8. Hace 442 años. Exacto. En octubre de 1582 no hubo un día como hoy. No, ni como ayer, ni como mañana, ni como pasado. En España la gente se acostó el 4 de octubre y se levantó el 15. Les robaron 11 días. Eso me suele pasar a mí, pero cuando hay un puente o algo. A ti te pasa por otras cosas. Otras cosas. Ya. Y amigos oyentes, para explicarles esto, vamos a comenzar con esta música. Con aplausos y todo, Seguramente que cuando escuche las voces va a decir, ay, ya sé quién es. Ya sé quiénes son estos dos pájaros de un tiro. ¿Por qué comenzamos, querida Vicky, con esta canción? Es que confieso que hoy lo he tenido difícil para encontrar canciones, Y bueno, esta por lo menos habla de robar días. Habla de robar el mes de abril. Nosotros no es tanto, pero son 11 días de un octubre, pero en fin, es de robar días. Bueno, vamos a... Sí, yo sé que ustedes están como yo. En 1582... no existieron algunos días. Yo recuerdo que hace ya tiempo me comentaste algo, pero yo creo que fue el año pasado, cuando hablábamos de santos. Pues sí. En 1582
algo pasó. Claro. Que hay 11 días que como que no sabe, como que... Eso que... es. Cuando hablábamos, pues hace casi un año, de Teresa de Jesús, dijimos que había entrado en agonía en la noche del 4 de octubre, pero que no murió hasta la madrugada del 15. Y dices que pobrecilla, ¿no? Hay 11 días. No, no, es que... En 1582, que fue el año que falleció Santa Teresa, se acostaron el día 4 y se levantaron el 15. O sea que la mujer no es que se tirara ahí 11 días. Y también lo hemos citado cuando hemos hablado del Día del Libro, que decimos que se celebra el 23 de abril porque murieron Shakespeare y Cervantes en un 23 de abril. Y tampoco es verdad, murieron en la misma fecha, 23 de abril de 1616... pero en días diferentes. Cuando era 23 de abril en Inglaterra, en España era ya 3 de mayo, porque le llevábamos esos 11 días de diferencia y de adelanto, que después se pusieron al día, ¿eh? Vaya, vaya, yo sé que el Día del Libro existe porque nací yo el 23 de abril. Ya, ya, como yo nací el 23 de abril, San Jorge bendito, pues yo tenía razón, de eso se haría el libro, pero tampoco es así. O sea que tenemos un lío con el calendario. En este momento, ¿nos puedes aclarar este lío de los 11 días? ¿De por qué en Inglaterra si era 23? Aquí no fue 23. Aquí no era, aquí ya nos habíamos pasado. Del día, bueno. El día 8 no existió. ¿Qué pasó? ¿Quién no tiene? ¿Qué hicimos? Mira, para los seres humanos, desde que, sobre todo desde que nos hicimos sedentarios, era muy importante calcular el tiempo, marcar el tiempo en lo que se llamó un calendario. Y porque había que saber cuándo plantar, cuándo cosechar, cuándo iba a venir el frío, cuándo el calor. Entonces, hay ya testimonios de que hace más de 10.000 años en Gran Bretaña se hacían calendarios siguiendo la fase de la luna. Los egipcios lo hacían según el sol, los chinos tenían un calendario que combinaba, que siguen utilizándolo hoy para lo tradicional, combinaba sol y luna. Pero bueno, el calendario que usamos hoy en Occidente y en todo el mundo para asuntos comerciales, donde evolucionó, donde apareció, fue en la República Romana. Los romanos, que les gustaba que todo fuera mítico, se lo atribuyeron a Rómulo, el que decían que había fundado la ciudad y que fue su primer rey. Pero bueno, no creo yo que el señor Rómulo, si es que existió, se dedicara a esto. Ellos sí desarrollaron un primer calendario con lo que habían aprendido de los griegos, los etruscos y los babilonios. Sigo dándole vueltas a esto, ¿eh? No, estoy callado, pero que sigo dándole vueltas. ¿Cómo era ese primer calendario? Pues mira, la primera versión del calendario romano tenía 10 meses y rendía homenaje a los aspectos más importantes de la agricultura y de su religión. El año tenía, en aquellos primeros momentos, 304 días. Empezaba en marzo, con la primavera, con el equinoccio. Llamaron a ese mes Martius, en honor a Marte, y continuaba hasta diciembre. Ellos contaban el tiempo desde la supuesta fundación de Roma, que era, pues, según nuestro calendario, en el 753 a.C. Esos meses que tenían, había en esos 10 meses, 6 tenían 30 días, 4 31, pusieron los principales dioses los nombres de los primeros meses, Juno para junio, y los 6 últimos, pues ya eran por número. Nunca, no sé si tú te has para pensar que septiembre viene de séptimo, octubre de octavo, noviembre de noveno y diciembre de décimo. Cuando la cosecha terminaba, cuando ya terminaban todas las tareas del campo antes de sembrar, terminaba el calendario. Pero bueno, es que ese calendario se iba desajustando en muy pocos años. Las fechas no coincidían, cuando tenía que ser primavera ya no era primavera. Y le añadieron un par de meses más, con 50 días más, ya estamos en un año de 353 días. Le añadieron un mes de enero en honor a Jano y un mes de febrero, que fueron los dos últimos. Y como querían añadir 50 días y no ajustaba a ese mes de febrero, el último de su año, pues le dejaron con 28 días solo, que así seguimos hasta hoy. Pero bueno, ese arreglo no fue suficiente, seguía siendo bastante desastroso. Las cosas de la vida, y alguien tuvo que llegar para arreglarlo, ¿no? Claro, ¿quién iba a arreglar una cosa en el Imperio Romano? En Roma, pues Roma, Julio César. ¿Quién lo iba a arreglar? Pues Julio. Julio. En el año 45 a.C., hombre, asesorado, Julio planteó una reforma que se conoció como el calendario juliano, que se lo diseñó
un astrónomo y matemático que era Sosígenes de Alejandría, que propuso el año de 365 días y con un año bisiesto cada 4 años. Esto nos suena, ¿verdad? Él lo único que había ajustado la duración del año la había calculado con 11 minutos más de lo que en realidad tiene. Pero bueno, eso ya llegaremos. El nuevo calendario de César además cambió otra cosa, y es que el año, en vez de empezar en marzo, empezaba el 1 de enero, que era el día en que sus cónsules tomaban los cónsules de la República tomaban posesión, y se decidió que fuera el día que comenzaba el año. Y este calendario juliano fue admitido por los cristianos en la transición, cuando desaparece el Imperio Romano. Sigue siendo el utilizado en toda su zona de influencia, en Europa, en Oriente Medio, en América, cuando llegamos los europeos, en África, y se siguió usando hasta 1582. Bueno, ¿y qué pasó en 1582 entonces? Porque si dices que por ejemplo, hoy no existió en... Claro, en ese año. Pues, ¿qué pasó? Pues he dicho que es que ese cálculo que había hecho Sosígenes de Alejandría sobreestimaba en casi 11 minutos, en 10 minutos y 4 segundos, lo que duraba el año de verdad. Y ese calendario iba adelantando un día cada 134 años, que parece poco, pero claro, en los 1600 años que se llevaba aplicando el calendario, pues eran 11 días. Y esos 11 días son los que se ajustaron en octubre de 1582 en algunos sitios. Esos cálculos se los encargaron a la Universidad de Salamanca el Papa Gregorio XIII y nuestro rey entonces, Felipe II, y bueno, y la propuesta que se hizo desde esos eruditos de la universidad fue que para que de verdad se ajustara teníamos que saltarnos esos 11 días. Y en España y en el orbe católico pues se decidió que iba a ser así, que nos acostábamos el 4 y nos levantábamos el 15. ¿Y todo el mundo pudo adaptar este calendario? Costó un tiempo. Ya recuerdas lo que hemos dicho de Inglaterra. Sí. Primero lo hicieron, eso sí, a pies juntillas, los países católicos: España, Francia, Dinamarca, los Países Bajos, los cantones suizos de religión católica. Algunos estados católicos de Alemania lo hicieron al año siguiente, Polonia, Hungría. Los países de mayoría protestante no lo hicieron hasta el año 1700. Y Inglaterra y sus colonias se resistieron un poquito más, y fue en 1752 cuando hicieron su salto. Allí, del 2 de septiembre de 1752, pasaron al 14 y ya se ajustaron a ese calendario. Hay países que no lo han hecho hasta el siglo XX, ¿eh? Japón adoptó el calendario gregoriano, que se llama así por el Papa Gregorio, en 1873, China en 1912, Rusia en 1918, Grecia en 1924, Turquía en el 27, en fin, a día de hoy, a efectos comerciales lo utiliza todo el mundo, pero no para todo. Por ejemplo, no lo utiliza la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa no sigue el calendario. Esto, aunque para mañana, que es miércoles, ¿sí? Mañana lo voy a preguntar a los oyentes, ¿eh? Pregúntalo. Mañana hay un control sorpresa. Claro, sorpresa. Tú pregunta, que aquí tenemos muchos oyentes y muchos amigos rumanos. Pregúntales, ¿cuándo celebran ellos la Navidad? Bueno, voy a hacer un control sorpresa. Para las ceremonias, la Navidad o la Semana Santa. Un control sorpresa, y voy a preguntar todo lo que está diciendo Vicky y está explicando en esta pizarra de la radio tan especial. Hemos dicho que la Iglesia Ortodoxa no sigue el calendario gregoriano. No, ellos siguen utilizando el calendario juliano, casi todos. Porque por eso te lo acabo de decir, mientras nosotros hacemos la Navidad el 25 de diciembre, los católicos y los protestantes, los ortodoxos la celebran el 7 de enero. Pero oye, que no son pocos, que hay unos 260 millones de personas de religión ortodoxa en el mundo, en muchos países de Europa del Este, Rusia, Grecia, hay una importante colonia de población cristiana copta de tipo ortodoxo en Egipto, en Etiopía. Es que entre las cosas que llevaron a separarse a la Iglesia Católica y a la Ortodoxa estaba justamente fijar la fecha del nacimiento de Jesús.
Y entonces, bueno, pues como esa fue una de las fechas, de las cuestiones de fricción, se resistieron. Y claro, y para ellos cambiar a un calendario que lleve el nombre de un papa católico, pues es un poquito heavy. Entonces no lo han hecho. En 1923 se reunieron bastantes líderes ortodoxos intentando, bueno, pues ver si llegaban a un acuerdo. Los bolcheviques presionaban mucho a la Iglesia Ortodoxa Rusa para que se actualizaran y no hubiera ese lío, ¿no?, de un calendario de una manera para lo religioso y otro para lo civil, pero no hubo acuerdo. Algunos, Grecia o Chipre, sí se ajustaron, la Iglesia Ortodoxa Griega y la chipriota, al calendario gregoriano, pero otras, el año pasado lo ha hecho la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, pero otras se niegan y siguen celebrando su Navidad ajustada al calendario juliano, el 7 de enero y hasta el año 2100, que lo pasarán al 8. La clase de hoy ha sido magistral, como siempre. La clase de hoy ha sido fantástica, como siempre. Bueno, no es para tanto. Y si decíamos que... Es que habíamos rozado el temita un par de veces y tenía yo ganas de explicarlo tranquilamente. Sí, ha quedado clarísimo. Me alegro. Y decíamos, ¿cuánta razón tiene Joaquín Sabina cuando dice que le han robado el mes de abril? ¿Cómo pudo pasarnos esto a nosotros? Un mes entero. Pero vamos a acabar con otra musiquita. Fíjate, esta canción que la hizo el año 2019 y luego fue de las de himno de pandemia. Claro, porque el confinamiento fue justamente en abril. Claro. Finales de marzo, abril. Ay, palabras que no se pueden nombrar. Como la pandemia, por ejemplo. Sí, hombre, sí. Bueno, que ahora vamos a acabar con una canción también que estoy seguro que usted, si tiene ya cierta edad, la va a recordar a la primera, una canción que habla del tiempo también. Qué bonita canción, Vicky. Qué bolerazo. Qué bolerazo. Qué bolerazo. Es que el bolero, hay que hacer la reivindicación del bolero. El bolero es... No, el bolero tiene que ver con los bolos, de jugar a los bolos. Ahí no, Jorge, no. No insultes. El que tira la bola no es un bolero. No. Bueno, hay muchos significados de la palabra bolero y boleador. Para otro día, boleador. Otro día. Correcto. Boleador no es el que pega puñetazos en un reggae. ¿No te acuerdas de aquella película de Cantinflas, El bolero de Ravel? El bolero de Ravel, como no. Pero correcto. No era por la canción. No era por el. ¿Por qué era? No, Cantinflas en esa película era limpiar zapatos de esos del suelo. Y a eso se le llama bolear, a sacar brillo al zapato. Así es, que tenemos un... Te digo que tiene muchos significados lo de bolero. Un lenguaje tan rico. Claro. ¿Y por qué acabamos con este reloj? Pues porque es del tiempo también. Ya te he dicho que es que me ha costado mucho encontrar músicas para hoy. Claro. No había ninguna canción bonita de Julio César, ni de Gregorio, ni del calendario. Y digo, bueno, pues del tiempo. Y para escuchar este bolero de Roberto Cantoral, de 1956... Pues siempre hay tiempo. Siempre. Estamos escuchando los intérpretes originales, que es un trío puertorriqueño que se llamaban Los Tres Caballeros. Los Tres Caballeros. El Instagram de Victoria Moreno es @VickyMorenos, acabado en S. @Vicky con Q de quiero, querer, eso queso, quiniela. Vicky Morenos, ese es el Instagram de Victoria Morenos. Pues para que no se nos pase más el tiempo y lo aprovechemos, ya que es la sustancia de la que está hecha la vida, nos vamos, usted y yo, Victoria. Vámonos en una semanita a hacer cosas. Gracias. Claro. Te sigo preguntando cosas de los gregorianos que tengo aquí en la mente. Estos señores, lo que tú quieras. Los gregorianos eran así, porque resulta que luego la iglesia... Yo sin su amor no soy. Perpetuo para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca. FM 93.0
93.0 FM.